¿Tendrán siempre estas montañas la misma apariencia que ahora? Esta fotografía de la aguja de Cleopatra fue tomada en Egipto hace casi 100 años. A pesar de que la piedra fue tallada cerca de 3.400 años antes, los jeroglíficos permanecieron bien definidos gracias al clima seco de ese país. La zona inferior del obelisco quedó sepultada por los sedimentos y el barro. Los arqueólogos descubrieron que la parte enterrada había empezado a descomponerse. La humedad subterránea había originado el ablandamiento y la fragmentación de la roca. En 1880, el obelisco fue trasladado de Egipto al Central Park de Nueva York. Después de unos 100 años de estar expuesta a un clima húmedo y variable, la piedra ha empezado a descomponerse. Esta lápida mortuoria ha sido esculpida en mármol recientemente y parece nueva. Esta otra fue esculpida en la misma clase de mármol y ha estado expuesta a la intemperie durante unos 100 años. Lenta pero implacablemente se está desgastando. Cuando las rocas se mojan y se secan repetidamente, empiezan a descomponerse. ¿Pero cómo? Esto es un clavo de hierro corriente. Si lo sumergimos en agua y aceleramos la acción por medio de la cámara, reduciendo el tiempo de 12 horas a 15 segundos, podemos ver el efecto producido por el agua sobre el clavo. La superficie ha empezado a oxidarse. Si la oxidación continúa, el clavo se descompone cada vez más. En la naturaleza, las rocas se mojan y se secan muchas veces por año. Al desgastarse, algunos de los minerales que contienen se descomponen y originan el desprendimiento de bloques de rocas. Del mismo modo que las escamas de herrumbre se desprenden del clavo. Las rocas continúan descomponiéndose durante miles de años, hasta que solo queda una pequeña parte de la roca original. La mayor proporción se ha descompuesto y se ha vuelto frágil. Estas dos muestras de roca fueron una vez idénticas. Pero esta está desgastada. En esta piedra caliza no se producen desprendimientos de bloques. La roca no se desmenuza, pero se han formado estrías. Este trozo de piedra caliza procede de la misma vertiente que acabamos de ver. Si se expone a una tempestad de lluvia artificial y aceleramos la acción por medio de la cámara, en cuestión de segundos podemos ver lo que en la naturaleza ocurre en un periodo de miles de años.
Las estrías de la piedra demuestran que puede ser disuelta y arrastrada por la lluvia. ¿Qué les ocurre a las rocas expuestas al agua helada? ¿Y qué le ocurre a la leche cuando se hiela? Aumenta de volumen. Si ponemos agua en una botella y la cerramos herméticamente, el agua no puede escapar. Observemos lo que ocurre si ponemos la botella en el congelador. La continua acción de procesos de congelación y deshielo durante largos periodos de tiempo cuartea las rocas. La gravedad hace el resto. Algunas veces, una luz arrastra la rocalla cuesta abajo, o se deslizan por la ladera bloques de roca sueltos, por efecto de la gravedad. En 1963, las intensas lluvias desgastaron este acantilado que se derrumbó sobre la carretera. 5 años antes, un desprendimiento mayor sepultó totalmente la carretera y parte de la playa. En 1929 aparecieron varias grietas en este suelo. A las pocas semanas, 2 hectáreas de tierra se deslizaron hacia el mar, llevándose consigo la carretera. El 17 de agosto de 1959, las rocas que estaban allí se trasladaron aquí. En menos de un minuto, se precipitaron al interior del cañón del orden de 30 millones de metros cúbicos de roca, que cubrieron 1,5 kilómetros del fondo con un grosor de 300 a 900 metros. La rocalla bloqueó el río y creó un nuevo lago. Lo mismo ocurrió aquí en 1925. Después de unas intensas lluvias, unos 50 millones de metros cúbicos de rocas y lodo se deslizaron montaña abajo y originaron la formación de un lago. Muchos corrimientos de tierra son prehistóricos, como este, que no lo presenció nadie. Los corrimientos de tierras no son frecuentes, pero a lo largo de millones de años ocurren muchas veces y van nivelando la tierra. El proceso continúa por todas partes. Rocas y rocalla caen de los lugares altos y se acumulan en las zonas bajas. A medida que la corriente de agua se precipita montaña abajo, recoge las rocas y las arrastra en su camino. Observemos lo que ocurre en la orilla del río cuando reducimos el tiempo de 12 horas a 15 segundos.
¿Dónde han ido a parar las rocas, la arena y el lodo de la orilla? Durante miles de años, las inundaciones y las lluvias colaboran con la gravedad en el traslado de las rocas y rocalla desde lo alto de las montañas circundantes hasta este valle seco y desértico, que está rodeado de montañas, de modo que las rocas, la arena y el lodo que han sido arrastrados por las aguas no pueden salir de él. Los grandes fragmentos de roca van acumulándose en las laderas, cerca de los bordes, y el fino lodo va depositándose en el suelo llano, cerca del centro. Poco a poco la tierra va siendo nivelada por la rocalla que se desliza de los lugares altos y se acumula en los bajos. En un clima más húmedo, una cuenca como esta podría estar llena de agua. Aquí las turbulentas corrientes arrastran los sedimentos hacia las tranquilas aguas del lago, en cuyo fondo se depositan. Con el tiempo, el lago quedará completamente ocupado por rocas y rocalla. Esta es una fotografía aérea de un lugar donde la erosión ha arrastrado rocas suficientes como para formar una montaña. La forma oval está determinada por los desguarnecidos bordes de las capas de roca dura que están inclinadas. Si medimos los ángulos de inclinación de las capas rocosas y los continuamos hacia abajo, vemos que las capas de roca que una vez fueron horizontales se han doblado hacia arriba. Pero, ¿por qué están las capas cortadas en la parte superior? Estas capas de arcilla nos ayudarán a contestar la pregunta. El montículo muestra el sitio por donde hemos empujado las capas de arcilla de abajo arriba. Si seccionamos el montículo, los bordes de las capas de arcilla quedan al descubierto, formando un diseño oval. Si cortamos el trozo seccionado por la mitad, vemos que las capas de arcilla fueron empujadas de abajo arriba para formar una cúpula. Algo parecido ocurrió aquí. Si continuamos las capas hacia arriba, podemos ver lo que habría habido si la erosión no se hubiera llevado rocas suficientes para formar una montaña de más de 1.500 metros de altura. Indicios de tales nivelaciones pueden ser observados en muchos sitios. En cada caso han sido arrastradas rocas suficientes para formar una montaña. Pero, ¿dónde fueron a parar? Algunas están aprisionadas, al menos temporalmente, en cuencas rodeadas de tierra. Sin embargo, la mayor parte de los sedimentos son arrastrados por las grandes corrientes y los ríos hacia el mar, en cuyo lecho finalmente se depositan. Esto suscita una pregunta. Si la superficie del mundo está siendo constantemente barrida hacia el mar, ¿por qué no es la Tierra completamente llana?